acuerdo de sí, que esta es la iglesia de Paloma. Bueno, ya llegamos a la finca. Aquí es Palomo, ¿verdad, papá? Allá abajo se ve el río donde pasa. Esta es la cabañita. Aquí en Costa Rica le dicen ranchita, pero es una cabañita en la finca. Eso es parte del Valle de Oro, ¿sí, papá? Agua y compostaje, agua orgánica. Ese es, allá está el servicio. Allá está la ranchita o cabañita. Y allá está el servicio. La quebrada y la catarata de aquí de la finca. Aquí vamos hacia la quebrada y la catarata de aquí de la finca. Hecha por papá y el hermano de papá. ¿Todo este camino, papá? Este camino de piedra lo hicimos nosotros. ¿En serio, papá? Sí. Estos eran puros charrales. Esa catarata la hicieron ustedes, entonces. Este riachuelito va a desbocar allá abajo, donde suena de lejos el río. ¿En serio? ¿No le da miedo resbalarse? Estamos haciendo el proceso de compostaje o haciendo el abono orgánico. Lo tapo así con piedras para que las gallinas no vengan a revolcarlo. Esto se hace de lo mismo de la finca. Papá, ¿y para qué son esos tubos? Esos tubos es para que le dé aireación al compostaje. Se lo meto por todo lado. Mire, ya las hormigas. Tengo que darle vuelta a esto. Darle vuelta y volverlo a arreglar porque ya pasó la etapa termófila. Entonces, cuando hay hormigas es porque hay algo que no está trabajando bien. Ah. Entonces tengo que darle vuelta y volver a regar. Papá, vea, se le están subiendo. Sí. Cielo. ¿Qué hacemos? Se ve clarito. Las nubes se ven allá, a lo lejos. ¡Buenas! ¿Ah? La banca, Jorge, la hizo. ¿Cuál banca? Esta. De piedra. Todo esto, ¿lo hizo Jorge? Todo esto, todo.
eso no era así, eran puros charrales por todos lados, ni se veía nada. Ajá. ¿Un qué? De piedras para venir a ponerse ahí las cuentas con Dios aquí. ¿Un altar? Como lo hacían los altares antiguos. Ajá. Que hacían así, siete piedras. Sí. No, no, aquí es el río reventado, o por aquí se llama Río Macho. Aquí hay peces, papá. Sí. Vean, este es el río reventado, el río Macho. Se le llama selva. Costa Rica es un país verde, con mucha naturaleza. Y esto es parte de la naturaleza de Costa Rica. Hermoso país, querido por todo el mundo. Tenemos que subir por ahí, por todo eso, para llegar a la cabañita. Allá va subiendo mi papá. Aquí voy yo. Subiendo. Llegamos. Allá arriba se ve la cabañita. Y venimos de allá abajo. Vamos para arriba. Dos caminos, está ese y aquella allá, está ahí. Ajá. Vimos todo eso. Y estamos arriba. ¡Qué desaliento! Ahora aquí es todavía arriba, ¿ya? Ya nos vamos. Ahí está papá arrancando la Vespa para Cartago otra vez. Ya encendió la moto, la Vespa, y ya nos vamos para Cartago.
creo que... Todo eso de allá abajo es el Valle de Orosi. Por allá, por aquí acá, y donde viene allá. Uh-huh. Y todo eso, todo hace el lago, todo eso viene la carretera, todo eso. Toda esa carretera de allá, todo hasta allá, da la vuelta, da la vuelta, da la vuelta. Es trepar y trepar para los ciclistas. Todo ciclista que se respete tiene que venir a dar la vuelta al valle. Estamos entrando a Dulce Nombre. Papá, ¿no es cierto que nosotros venimos a dar una vuelta? Esta vuelta, ¿verdad que sí? Ajá. Vean ese sembrerío que se ve allá. Ya vamos a pasar por el sembrerío.
un poco cansada porque es larga, un poco larga. Más Peralta. Este es el lado de emergencias. Tuvieron que operar de piedras en la vesícula, entonces vino revisión y lo tuvieron que dejar creo que era un día para el tratamiento porque no le bajaba la calentura. Che, si vas a ver este video, te quiero decir que te quiero mucho. Ya llegamos a la casa. Thank you.